Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, quiero expresar mi más sincera condolencia a las víctimas, esto es a todos los familiares de las 80 personas fallecidas, así como a los 144 heridos, algunos de ellos con secuelas muy graves. Y no solo mi condolencia, sino la de todos los trabajadores del laboratorio que dirijo y que quedaron conmocionados, como todo el sector ferroviario, después de un accidente tan grave como este. En primer lugar, les quiero dar las gracias por invitarme a comparecer al Congreso, porque es el lugar idóneo e ideal, la casa de todos, como siempre repite el presidente, donde expresar mis opiniones técnicas. Me llamo Ignacio Jorge Iglesias Díaz y soy doctor ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid. Tras finalizar mis estudios y realizar mi doctorado en sistemas de tracción eléctrica, ingresé en 1986 en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDES, donde trabajé en proyectos de I+D en ámbitos de energía, electrónica de potencia y tracción eléctrica. En el año 2000 lideré desde el CEDES la creación del Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria, que ahora dirijo, primer laboratorio en el mundo dedicado al ensayo del sistema RTMS. Desde este puesto participé y hasta la actualidad en los grupos europeos de definición de las especificaciones de ensayo del RTMS y en la puesta en servicio de las primeras líneas españolas equipadas con dicho sistema. En enero de 2007 ingresé en ADIF como director de investigación y desarrollo, desde donde impulsé la participación de la empresa en numerosos proyectos de I+D, incrementando notablemente la participación en proyectos europeos. Y en el año 2011 ocupé otra responsabilidad como director de coordinación técnica. En este puesto participé en el proceso de la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Orense-Santiago, con la única responsabilidad de supervisar el avance de la ejecución de las obras, pero en ningún caso con responsabilidad sobre los sistemas de señalización ni sobre las pruebas de RTMS, responsabilidad que se me había retirado unos meses antes, y mucho menos sobre la seguridad. En 2013 reingresé al CEDEX para pasar a ocupar la dirección del laboratorio en el año 2016. Por tanto, creo que tengo una experiencia dilatada y especialmente en el ámbito del RTMS en el que trabajo desde el año 2000 para poder aportar mis conocimientos como ayuda a la labor encomendada a esta comisión. Comparezco ante ustedes con la única intención de ayudarles a conocer la verdad con mis conocimientos técnicos, pero en absoluto con la intención de juzgar a nadie y menos de señalar responsabilidades penales, ya que ello corresponde, y es tarea enormemente compleja, al proceso judicial en marcha. En primer lugar, quiero dejar claras las diferencias técnicas entre los sistemas RTMS y ASFA o ASFA digital. La primera es que el RTMS es un sistema con el máximo nivel de seguridad, SIL 4, con una tasa de fallos de seguridad de 10 elevado a menos 9, o sea, un fallo cada 1.000 millones de horas. Sin embargo, el ASFA o ASFA digital son sistemas en los que parte de su seguridad descansa en el factor humano, cuya tasa de fallos se estima en el entorno de 10 a la menos 3, o sea, un fallo cada 1.000 horas. Por tanto, coincido plenamente en la aseveración hecha aquí por el señor Tamariz de que la diferencia en términos de seguridad entre ambos sistemas es de 1.000.000 de veces. Y la segunda diferencia es que el RTMS es un sistema de transmisión vía tren digital, con lo que tiene una capacidad de transmisión de datos muy superior a la de un sistema de transmisión analógica como lo son el ASFA o el ASFA digital. Y en esa capacidad superior de transmisión de datos es donde radica la clave de la diferencia en la supervisión de ambos sistemas. El RTMS supervisa de forma continua la velocidad permitida en cada punto del trayecto, de forma que si el tren supera esa velocidad, el sistema le frena automáticamente. Sin embargo, el ASFA digital, como no pueden transmitir de la vía al tren los datos necesarios para una supervisión de su movimiento, solamente avisan al maquinista de los puntos de frenado, realizando una supervisión puntual en la cercanía de las señales del sistema, pero no una supervisión de la velocidad permitida en todo el trayecto. Desde mi punto de vista, la causa principal de este accidente es precisamente esta: que el tren circulaba en la curva de Angrois bajo la protección de un sistema como el ASFA digital, que no supervisa su velocidad y que, por tanto, lo deja con la única barrera de seguridad del maquinista, tal y como señaló en esta mesa el señor Christopher Carr en su comparecencia. Esta barrera se derribó por el hecho aleatorio
el desgraciado suceso debido al azar presente en todo accidente de la llamada de servicio del supervisor que distrae al maquinista de su función vital de frenar el tren y produce la entrada a gran velocidad en la curva del consiguiente descarrilo. Por tanto, insisto, la circulación bajo un sistema que no supervisa la velocidad del tren es sin duda la causa fundamental del accidente. Y los dos hechos que llevaron al tren a circular con este sistema son los que señalo a continuación. El primero es el hecho de no equipar con RTMS la estación de Santiago. La supresión del RTMS, así como la programación de la transición al ASFA digital a 200 kilómetros por hora en la señal avanzada y prima 7, dejaba al tren a esa velocidad, acercándose a la curva de Angrois, fuera de la protección del RTMS y bajo la protección del ASFA digital, que, insisto, no supervisa la velocidad permitida en trayecto, por lo que dicha tarea queda en manos del maquinista. Como les indiqué en el correo que les remití, la ubicación de la transición del RTMS al ASFA en ese punto, en la señal E'7, no se justifica de ninguna manera en base a las reglas de ingeniería de ADIF. El segundo hecho es el ya conocido de la desconexión del RTMS del equipo embarcado, que dio lugar a eliminar el anuncio de la transición de RTMS a ASFA digital a 4 kilómetros antes de la curva y que de esta manera eliminó el aviso que debía reconocer el maquinista y que era su referencia para comenzar a frenar hacia la curva. Es importante recalcar que en caso de no reconocer la transición debido a un despiste del maquinista, como así ocurrió, el sistema hubiera provocado el frenado del tren. La desconexión, como ya he sabido, se debió al mal funcionamiento del equipo embarcado a la entrada al RTMS en Orense, que provocaba el fallo de la lectura del primer grupo de balizas y, por tanto, la detención del tren y su paso posterior al modo SR, Staff Responsible o responsabilidad del maquinista. Este problema se podría haber resuelto fácilmente con una reducción pequeña de la velocidad en la entrada, de 90 a 75 kilómetros por hora, pero se decidió desconectar el RTMS y circular todo el trayecto en ASFA digital. Quiero señalar que desde mi punto de vista la falta de seguridad debida a la falta de fiabilidad que se ha mencionado aquí en anteriores comparecencias no lo es tal, ya que el RTMS reaccionaba de forma segura deteniendo el tren. La fiabilidad nunca puede estar por encima de la seguridad. Y en este caso particular podemos ver cómo la desconexión del RTMS por falta de fiabilidad condujo a dejar al tren bajo la supervisión de un sistema como el ASFA digital, que sin fallar, esto es fiable, no fue capaz de evitar el accidente por su bajo nivel de supervisión. La reducción en 1 millón de veces de la seguridad por un aumento de la fiabilidad fue a todas luces errónea. A continuación, y ya voy finalizando, presentaré las tres conclusiones principales que a mi juicio debemos extraer del análisis de este accidente. Si bien antes quiero resaltar aquí que España ha sido el país pionero en Europa en la instalación del RTMS en las líneas de alta velocidad y en algunas de cercanías. Somos el país europeo con más kilómetros de RTMS en servicio y es por tanto necesario mencionar aquí que las decisiones de la Administración española a lo largo de sucesivas legislaturas han ido en la dirección correcta de dotar a nuestro país con los más altos estándares de seguridad con el RTMS y de demostrar que el sistema funciona correctamente y que la interoperabilidad ferroviaria es un hecho. Pero yendo ya a las conclusiones, señalaré las siguientes. La primera conclusión, y la quiero recalcar de forma rotunda, porque algunos de los anteriores comparecientes se han manifestado en sentido contrario, es que si el RTMS hubiera estado en servicio, este accidente nunca hubiera ocurrido, ya que el tren hubiera supervisado la velocidad de 80 kilómetros por hora de la curva de forma automática. Repito, si el RTMS hubiera estado en servicio a bordo y en la vía, como en el proyecto original, este accidente nunca hubiera ocurrido. La segunda conclusión, no de menos importancia, es que según mi opinión, coincidente con la expresada por la Agencia Ferroviaria ERA en su informe, el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, se debería repetir, ya que en el actual no se contemplan las causas raíces o subyacentes que condujeron al accidente. Además, creo que el objetivo más importante del informe de la CIAF no es tanto determinar las causas del accidente, que lo es, sino determinar qué medidas se deben adoptar para que esto no vuelva a ocurrir.
Y el hecho de que en sus 22 recomendaciones no mencione ni una sola vez el RTMS, que es el sistema seguro que hubiera evitado el accidente, es cuanto menos sorprendente. Y es argumento más que suficiente para solicitar su repetición inmediata. La tercera conclusión se refiere a las acciones relativas al RTMS y al ASFA digital. En este sentido, en primer lugar, sería necesario analizar en profundidad si el ASFA digital es apropiado para líneas de alta velocidad, con velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y en situaciones operacionales muy diferentes a las de la red convencional. En segundo lugar, creo que se debería poner en servicio de forma urgente el RTMS en las líneas de alta velocidad que están en servicio en ASFA digital. No es razonable que se estén demorando tanto dichas puestas en servicio. Y en tercer lugar, la última conclusión que considero de gran relevancia es que se debería modificar el Plan Nacional de Despliegue del RTMS en el sentido de desplegar este sistema en toda la red nacional, incluyendo la red convencional, y que en línea con las directivas de la Unión Europea explícitamente se señalen las fechas de desmantelamiento del ASFA o del ASFA digital en dicha red convencional. Y como colofón, quiero mencionar aquí el caso de Bélgica, donde después de un accidente ferroviario de menor gravedad que el de Angrois, el presidente Infrabel, Luc Alemán, el adif belga, se dirigió al Parlamento de su país y les comunicó que el sistema nacional tenía carencias de seguridad. Obviamente, lo primero que propuso y se hizo fue la mitigación lo más rápidamente posible de los agujeros de seguridad que habían provocado el accidente, tal y como se ha hecho aquí con las balizas en los cambios significativos de velocidad, medida con la que estoy plenamente de acuerdo. Pero simultáneamente propuso que el país completo migrase al RTMS y se redactó un plan en ese sentido. Pues algo similar debería hacerse en España. No podemos seguir con un sistema como el ASFA, que es una importación en los años 70 del sistema originario alemán de Indusi de 1934 y que de hecho es un sistema de aviso, no estrictamente de seguridad, ya que no es seguro ante el fallo de, por ejemplo, la pérdida de una baliza. Además, quiero señalar que en el caso alemán ese sistema migró a su versión moderna PZB, en el que hay dos diferencias muy notables con el ASFA digital. La primera es que la velocidad máxima es de 160 kilómetros por hora y la segunda es que a partir de los años 70-80 todas las curvas con cambios relevantes de velocidad estaban protegidas. Por tanto, debo afirmar que el concepto de cambio significativo de velocidad no es en absoluto nuevo. Por eso, y ya finalizo, es tan importante que las conclusiones a las que finalmente llega esta comisión de investigación incluyan un análisis riguroso de las carencias actuales y sean capaces de determinar las verdaderas causas del accidente. Con ese espíritu comparezco hoy aquí ante ustedes como ciudadano y sobre todo como funcionario público con la obligación de contribuir a encontrarles dicha verdad. Verdad que mitigará, aunque sea tan solo en un pequeño porcentaje, el dolor de las víctimas y verdad sobre la que todos nosotros, el sector ferroviario y los poderes políticos, podremos decidir la ejecución de un plan ferroviario que dote al sistema español de los más altos estándares de seguridad que todos nos merecemos. Muchas gracias y quedo a disposición de sus preguntas. Muchísimas gracias, señor Iglesias. Se puede estar de acuerdo o en absoluto desacuerdo con su informe, pero no se puede negar que es claro. A partir de aquí lo vamos a debatir, que para eso está esta comisión. En primer lugar, para hacerlo, está el señor Martínez Oblanca, del Grupo Mixto, que en este momento queda en uso de la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente. Doy la bienvenida a esta comisión al señor Iglesias Díaz y le agradezco la introducción que nos acaba de hacer. Si no he tomado mal las notas, tiene usted una trayectoria profesional de más de 30 años, 32 años desde que se doctoró como ingeniero naval, y he escuchado que tuvo algún tipo de relación profesional con el proyecto de esta línea 082 Orense-Santiago. ¿Le importa, por favor, repetirnos qué tipo de relación tuvo con este proyecto? Sí, cómo no. Yo en el año 2011, creo que en noviembre, soy sustituido en mi responsabilidad de director de I+D en ADIF
y ocupo un cargo que es el director de coordinación técnica de alta velocidad. En ese cargo se me encomienda a partir del mes de febrero o marzo de 2011 que haga una supervisión del avance de las obras en esta línea. La dirección de alta velocidad se configuraba por una dirección de vía, de plataforma, de instalaciones de seguridad, de catenaria, de subestaciones, de comunicaciones, y yo era una dirección adicional. Se me encomienda que supervise el avance de las obras y como tal hacíamos un informe quincenal de cómo iban avanzando las obras, pero la responsabilidad, por ejemplo, de las pruebas de RTMS que yo tenía hasta unos meses antes, se me había retirado, con lo cual yo no supervisé las pruebas de RTMS de esta línea, ni los proyectos de las distintas técnicas. En una línea de alta velocidad puede haber 40 o 50 proyectos. Lo que hacíamos nosotros era supervisar que el avance en las obras iba de acuerdo al calendario previsto para inaugurar en la fecha determinada. Muchas gracias, don Ignacio. Usted está aquí porque nos dirigió un escrito a mediados del mes de noviembre, en el que hace una serie de afirmaciones que, bueno, a mí me gustaría incidir en alguna. A mí me sorprendió el contenido de esta carta porque, primero por el propio contenido, y después porque ADIF ha rechazado de forma tajante en un comunicado sus afirmaciones. ¿Usted conoce el comunicado de ADIF? Sí, claro, por supuesto, lo conozco. ¿Le importaría comentar qué le parece? A ver, yo le comento primero las razones que me indujeron a escribir ese correo a sus señorías. Como todos los ferroviarios, después del accidente, intentamos estudiar las causas, qué había pasado aquí y demás. Yo cuando empiezo a ver las comparecencias aquí de mis compañeros de ADIF, veo que se está diciendo una cosa que yo no considero correcta. Y la cosa que no considero correcta es decir que se retira el RTMS de la estación de Santiago porque así lo prescriben las reglas de ingeniería de ADIF. ¿Cuál es mi sorpresa cuando leo en detalle el informe de la CIAF? Veo como también inciden en lo mismo, en que ese es el elemento que les obliga a retirar el RTMS de Santiago y ponerlo en la avanzada de Prima 7 antes de la curva de Angrois. Y yo creo que eso no es correcto. De acuerdo a mi opinión técnica, basada en que yo escribí, vamos, no yo, un grupo de trabajo que yo coordinaba, un grupo de trabajo complicado en ADIF de varios años, escribimos esa regla de ingeniería ADIF, que son unas reglas que lo que pretenden es armonizar el cómo se despliega el RTMS. Saben sus señorías que hay muchas empresas en España aquí montando el RTMS y empezaba a haber divergencias entre las instalaciones y por eso decidimos hacer esa regla de ingeniería ADIF. La regla de ingeniería de ADIF que dicen que quita el RTMS es una regla perfecta, que dice que la transición se debe hacer antes de una señal avanzada. Así se hace, pero lo que no dicen es que se debe hacer en esa señal. Y yo lo que digo es que en base a la regla de ingeniería ADIF no se puede decir que se quita el RTMS de Santiago. Eso no es cierto. Este correo, y se lo digo a sus señorías, para mí ha sido muy doloroso porque yo hablo en contra de la opinión de mis compañeros, de mis excompañeros, pero si lo he hecho es porque creo que aquí debe salir la verdad y porque yo tengo una responsabilidad moral y ética para ello. Desde luego ha sido doloroso, va a ser doloroso para mí durante bastantes años porque esto traerá consecuencias. Pero mi opinión técnica es esa y la mantendré y quien quiera discutir técnicamente conmigo ante eso, yo creo que la regla de ingeniería está perfecta y no justifica eso. Una cosa es que lo que se hiciera esté de acuerdo a las reglas de ingeniería, también está de acuerdo a las especificaciones europeas, pero las especificaciones europeas no dicen que no se puede equipar una estación, Dios mío. Ni unas reglas de ingeniería pueden decir que una estación no se puede equipar. Eso no es sostenible. Y la nota de ADIF, pues la considero también dolorosa y creo que desafortunada, pero están en su derecho a contestar. Hay un dato erróneo en esa nota diciendo que yo
supervisaba las pruebas de RTMS, cosa que no es correcta. Cuando yo supervisaba el avance de la línea, la responsabilidad de las pruebas de RTMS se me había retirado, con lo cual tienen correcciones y me resulta muy dolorosa porque yo he trabajado en ADIF 7 años y he estado muy contento allí. Sí, en efecto. La nota concretamente la atribuye a usted la coordinación técnica de la puesta en servicio de la línea accidentada. Acaba de decir usted que eso no es correcto. Es que yo lo que hacía era supervisar el avance de las obras. La coordinación técnica, mire usted, hay muchos proyectos y los proyectos de vía, el responsable es el director de vía, el que los firma. Los proyectos de catenaria es el de catenaria el que los firma y de señalización es el de señalización. Yo era simplemente un notario que iba gestionando, de acuerdo al mandato que tenía de mi director de alta velocidad. La dirección de alta velocidad tenía 5 direcciones por debajo y ella me pide, coordina a todos para que unas técnicas no pisen a otras, no retrasen la obra. Esa era la coordinación, pero no la coordinación técnica de las soluciones técnicas que se habían adoptado en cada punto. Don Ignacio, usted ha seguido las comparecencias, cosa que le agradezco sinceramente, porque yo muchas veces he preguntado a bastantes comparecientes si conocían, por ejemplo, el informe de la CIAF, que a mí me parece que es un documento fundamental a la hora de hablar del accidente de Santiago de Compostela, y para mi sorpresa, pues no pocos comparecientes afirmaron desconocer ese documento. Veo que usted no solamente sigue nuestras comparecencias, sino que ha seguido puntualmente el desarrollo del informe de la CIAF, etcétera, etcétera. Usted en el punto número 1 de su carta, de su escrito, señala literalmente lo siguiente: de ninguna manera las reglas de ingeniería de ADIF prescriben que la transición debiera hacerse obligatoriamente en dicha señal avanzada E'7 y a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Quien afirme esto está faltando a la verdad. Don Ignacio, ¿quién ha faltado a la verdad en esta comisión? Yo lo que digo es que quien afirme eso está faltando a la verdad. No le puedo decir quién ha afirmado exactamente eso. Lo que sí yo he visto es que se ha dicho que se retira el RTMS de Santiago porque lo prescriben las reglas de ingeniería. Y eso es lo que quiero decir aquí, sencillamente. Es que eso no lo prescriben las reglas de ingeniería. No, y cualquier técnico que nos sentemos a discutir estaría de acuerdo conmigo. No lo prescriben. Entonces, si alguien dice que el RTMS hubo de quitarse de Santiago por las reglas de ingeniería, yo es lo que digo, que eso no es verdad. Pero no vengo aquí a acusar a nadie. A preguntas mías en esta comisión se ha afirmado que las entradas a las estaciones de las líneas de alta velocidad se hacen en sistema ASFA, es decir, sistema RTMS, entramos centrales de la línea, pero las entradas a las estaciones se hacen en ASFA. ¿Esto es así? Depende de qué estaciones. Le puedo decir, la entrada en Atocha se hace en ASFA, sí. La entrada en Campo Grande se hace en ASFA. La entrada en Valencia se hace en RTMS. La entrada en Barcelona se hace en RTMS. La entrada en Málaga, Antequera, se hace en RTMS. Depende de cada proyecto, de la singularidad. También, si entras a Atocha a 80 por hora en una recta hacia la estación, puedes pasar al ASFA, ahí no hay un peligro importante. Lo que hay que hacer es, dependiendo de en qué estación y en qué situación operacional, que esta de Santiago era endiablada, porque era una recta de 100 kilómetros con túnel, viaducto, al final hay una curva, ahí yo creo que no es lo más razonable entrar en ASFA, que no supervisa nada. Entonces, dependiendo de qué estaciones, en una se ha hecho de una manera u otra. Desde luego, lo ideal es, y lo mejor es, entrar en RTMS. Y le agradezco igualmente las conclusiones que nos aportó, sus conclusiones en relación con este accidente. La primera señalaba que si el RTMS hubiera estado en servicio, el accidente de Santiago jamás hubiera sucedido. ¿Es así? Sí, así es, me ratifico y estoy convencido de ello. Y cualquier persona que sepa de RTMS un poquito estará convencido de ello también. Y en relación con las conclusiones de la CIAF, usted señalaba la necesidad de que se repita este informe por la inexistencia, por no contemplar las causas raíces del accidente.
Y por no contemplar también, si no tomé mala nota, recomendaciones, no menciona siquiera el RTMS en esas conclusiones. ¿Así es? Sí, a mí eso me parece realmente el calificativo. Fíjate, ayer estuve con algunos colaboradores intentando buscar un calificativo y no lo encontramos. Había algunos demasiado fuertes, que me los ahorro para decirlos aquí, pero no fuimos capaces de encontrarle. Porque yo le digo, el dolor, si yo hubiera sido una víctima, que ese informe le ha causado a las víctimas, no encuentro un calificativo para decirlo. Porque lo que no se puede hacer es que... Yo entiendo equivocaciones, todos nos equivocamos, pero después de un accidente de tamaña magnitud con 80 muertos, no se puede intentar esconder el motivo fundamental del accidente. Es que el RTMS, si hubiera estado, no hubiera existido el accidente. Entonces, que es una comisión de expertos, no lo incluya en 22 recomendaciones, donde habla del sistema de gestión de seguridad, los billetes para niños menores de 4 años, las maletas, que no diga que hay que poner el RTMS, yo no lo puedo entender. No lo puedo entender, de verdad, señoría. Y a mí, la verdad, don Ignacio, sus afirmaciones me desarman porque... Señor Martínez Oblanca, concentre sus preguntas, que superan su tiempo. Señor presidente, y ya finalizo. Me desarman porque, bueno, está usted señalando cosas que están en las antípodas de algunas afirmaciones que se han venido haciendo aquí a lo largo de mucho tiempo, y además ha puesto usted en cuestión un informe al que yo, que soy absolutamente... desconozco la política ferroviaria, el mundo ferroviario, el informe de la CIAF, a mí en principio me parecía un informe extraordinario, tanto en contenido como en los detalles de los análisis y tal. Y sin embargo, pues usted lo, digamos que abre un hueco a la desconfianza en ese informe. Sí, yo siento abrir un hueco a la desconfianza, entre otras cosas porque parte de los autores de ese informe son muy conocidos míos. El tema para mí puede entender que es realmente doloroso. Pero es un informe que se basa, punto uno, el RTMS se quita de Santiago por las reglas de ingeniería DIF, cosa en la que estoy totalmente desacuerdo. Punto dos, se mete en unas afirmaciones absurdas y circulares diciendo, si el quitar el RTMS de la zona de la curva no influyó porque el tren venía en ASFA. Y punto dos, el quitar el RTMS del tren no influyó porque en esa zona no había RTMS, lo cual es un circunloquio que no puede justificarse de esa manera, que el RTMS hubiera evitado el accidente. Es que si hubiera estado en vía y en tren, obviamente ese accidente, y no sé si alguien podrá contradecírmelo, no se hubiera producido. Entonces, esa para mí hubiera sido la conclusión fundamental del informe. Y siento decir esto porque le digo que conozco a todos los que lo han escrito y les tengo aprecio, pero no estoy en absoluto de acuerdo con su conclusión. La conclusión es muy pobre, es como dijo el señor Carr, pero las 22 recomendaciones también, porque no incluyen la fundamental, que es que el RTMS hubiera evitado este accidente. Pues termina. Con mi agradecimiento a don Ignacio Iglesias Díaz, no tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Martínez Oblanca. He olvidado al principio de mencionar el esfuerzo que ha tenido que hacer usted para poder venir a esta comisión. Bueno, ya sabe usted que los del Grupo Mixto tenemos la particularidad no reconocida de estar en varios sitios a la vez. Sí. En estos momentos estoy en varios sitios a la vez. Es una cualidad teológica que aquí no vamos a mencionar, pero que es ampliamente conocida por la doctrina. Usted, como miembro del Grupo Mixto, la conoce. Sí, sí. La llama conozco. El don de la ubicuidad. Exactamente. Muchísimas gracias, compareciente. Entonces, ahora, en ausencia, que supongo que quizá no tenga este don, no lo esté aplicando en este momento, del grupo de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, daríamos la palabra al grupo de Esquerra Republicana de Cataluña y en su nombre el que es su portavoz, el señor Gabriel Rufián. Muchas gracias, señor presidente. Señor Iglesias, muchas gracias por estar hoy aquí. Le pido disculpas en nombre de mi grupo, por entiendo que el resto de portavoces también lo harán, por el tiempo que he tenido que esperar. Hemos tenido que hacer una reunión previa, informal, pero importante. También quería empezar pidiendo las gracias
Yo llevo aquí 3 años y he estado en algunas comisiones de investigación y muy pocas veces he visto a alguien tan valiente como usted. A mí me parece inaudito, estaba intentando recordar, me parece inaudito que alguien pida comparecer en una comisión porque como experto lo que está viendo por la tele le revuelve las tripas, que yo creo que es literalmente lo que a usted le pasó. Así que le agradezco enormemente la valentía y casi me emociona porque me reconcilia con un montón de cosas su presencia hoy aquí. Usted ha sido clarísimo en su exposición, ha sido clarísimo con mi compañero Martínez Oblanca y será clarísimo seguramente con el resto de portavoces. Hay una pregunta recurrente que por parte de diferentes grupos parlamentarios aquí hemos hecho, que es en torno al RTMS. Usted ha sido clarísimo. Nosotros siempre hemos defendido que ha sido crucial la desconexión de este sistema en cabina para lo que pasó aquel día. Y nos hemos encontrado con expertos, yo no lo pongo en duda, supuestos expertos en ese sistema de seguridad, que aquí de repente no sabían nada. Entonces, le vuelvo a agradecer esa valentía. Pero creo que hay algo aún más importante, y eso es lo que le quiero preguntar primero, del hecho de la desconexión, que es que se hicieran 24 horas, que la decisión se tomara a través de un mail por parte de 2 personas muy importantes, que todo el mundo sabe aquí quiénes son y que han comparecido, se tomara en menos de 24 horas. La pregunta es por qué. A ver, yo, gracias primero por sus apreciaciones y teniendo en cuenta que hay que hacer un informe previo de seguridad. Yo le voy a contestar. Mi opinión personal es que habría que haber hecho un análisis de riesgos, porque es un cambio obviamente significativo, como lo demuestra lo que pasó después. Lo que pasa es que hay una concepción o un dogma que cuando yo llegué a DIF y luego lo he vivido durante estos años y que espero que esto lo empiece a derrumbar, que es que el ASFA es seguro hasta 200 kilómetros por hora. Dogma que se cae con 80 personas fallecidas. Y ese dogma no se puede mantener. Yo creo que un país moderno, un país transparente, un país que se pregunta qué es, tiene que ver después de eso qué ha ocurrido. Entonces esa desconexión en 24 horas es parte de esa actitud dogmática de decir el ASFA es seguro hasta 200, punto. Y como es seguro hasta 200, da igual seguir en ASFA o en RTMS. Y no se es consciente, como dijo aquí el señor Tamariz, de que se está bajando 1 millón de veces el nivel de seguridad. Y eso yo creo que es algo que el sector ferroviario español tenemos que hacernoslo mirar y cambiar hacia el futuro. Y esa yo creo que es la razón de esa desconexión en 24 horas. Usted ha hecho referencia a gente que aquí había faltado a la verdad y no le quiero poner de verdad ningún compromiso. Los nombres se los voy a intentar dar yo y usted simplemente me dice sí o no o lo que opina. Aquí ha habido una persona muy importante, el señor Ochoa, expresidente de Adif, que como usted sabe apelaba a una supuesta regla de ingeniería que nunca supimos saber exactamente qué era, para justificar la desconexión del RTMS. Usted ha dicho que esto es faltar a la verdad sin, lógicamente, hablar de ningún nombre, pero me parece gravísimo, porque al final se trataría de una persona con un cargo de responsabilidad muy importante y con una responsabilidad muy importante de lo que pasó, que mintió a sabiendas en sede parlamentaria, dijéramos. Yo, repito, en mi correo, yo dije, quien afirme que quitar el RTMS se hizo en base a las reglas de ingeniería, eso no es cierto, técnicamente no es cierto. Y me voy a ratificar en esa, no voy a hablar de personas, no quiero decir si alguien ha mentido o ha dejado de mentir, pero repito, quien me diga a mí o a quien sea, hemos quitado el RTMS debido a las reglas de ingeniería porque así lo prescribían, es que eso no es cierto. No es cierto, aparte de que es una cierta acusación a los que hicieron las reglas de ingeniería. Claro, tanto decirlo, alguien diría, oye, ¿quién hizo esa regla que ha hecho esta barbaridad de quitar la protección en una estación, en una curva anterior? Es que no es cierto que la regla prescriba eso. No. La regla, además, se lo digo muy claramente a ustedes, el tren no es igual que el autobús. Un tren no puede frenar cuando ve una curva, un autobús sí.
puede frenar. Por eso, las señales en la vía, hay una señal principal y una avanzada. Porque si yo veo una en rojo principal, me la como. No puedo frenar. Por eso la avanzada me avisa 3 kilómetros antes de que tengo que empezar a frenar. Nosotros lo que decíamos en la regla de ingeniería es decir, si suelto al asfa, suéltale antes de la avanzada. No le sueltes entre la avanzada y la principal porque si estuviera en rojo no ha visto la avanzada y tendría un problema de seguridad. Eso es lo único que dice esa regla de ingeniería. Entonces esa regla de ingeniería está bien. Ahora hay muchas avanzadas en la línea. Se podría haber equipado perfectamente todo Santiago y al salir de Santiago en la siguiente avanzada, no entre la avanzada y la principal porque habría este problema de que nos podemos encontrar súbitamente una señal en rojo y tendríamos un problema porque no puede frenar, se habría hecho la transición. Entonces, quien diga que se ha quitado de la estación de Santiago porque así lo prescriben las reglas de ingeniería, que es, yo decía, debiera hacerse obligatoriamente, eso no es cierto. Le repito que no le quiero poner ningún compromiso y no quiero que digan ningún nombre, así que los voy a decir yo. También aquí el señor Niño, el secretario general de Infraestructuras, justificó la desconexión del RTMS por motivos de seguridad. Llegó a decir que es que era más seguro el tren sin el RTMS. Señor Niño, exsecretario general de Infraestructuras, mintió también en sede parlamentaria. Quien diga eso, miente. Yo lo que les digo a ese respecto es que cuando el tren, al entrar en Santiago, no lee las primeras balizas y pasa al modo SR, el tren en ese modo, que es un modo degradado del RTMS, el tren va bajo la supervisión del maquinista. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente señal en la que leerá la baliza y pasará al modo full supervision. Esa es la situación en modo SR. ¿Cuál es la situación en ASFA? Voy a 200 kilómetros por hora bajo la única supervisión del maquinista, porque el ASFA en ese tramo no supervisa nada. Y cuando llegue a la señal, si está en amarillo me empezará a frenar y si está en rojo me parará. Pero si está en verde, seguiré en ASFA. Como todas las señales de esta línea al salir de Orense estaban luego en verde, yo creo que el modo degradado del RTMS, el Start Responsible, en ese sentido es más seguro que el ASFA. Porque tiene el mismo nivel de supervisión y la mitad de velocidad. Entonces mi opinión es que es más seguro que el ASFA. Y el decir que un sistema no es seguro por no ser fiable, como el RTMS, ya les digo, no era fiable, pero se paraba el tren. Claro, ese problema se podía haber resuelto bajando la velocidad. Y les diré, yo he estado en muchas puestas en servicio de líneas donde hemos tenido que hacer cosas mucho más complicadas que esas. En Madrid-Lleida estuvimos un año, se perdían muchas balizas y tuvimos que duplicar miles de balizas con una solución fuera de especificaciones europeas, pero segura, y la pusimos y el RTMS funcionó. No veo por qué en ese caso no se podría haber prescrito que esos trenes, el 730, bajara a 75 kilómetros por hora y siguiera en RTMS sin problemas. Pero incluso el modo SR es más seguro. Pero esto entronca también con lo que he dicho antes, es que hay una dogma de que el ASFA asegura 200. Usted que nos ha comentado que había seguido la comisión y ha visto las comparecencias, aquí, como sabe, seguramente recuerda, hubo un hecho peculiar, difícil de explicar para algunos de nosotros, que es la comparecencia del señor Rayo. El señor Rayo dijo una cosa a la mañana, acusando a la ministra Pastor de un asunto, de no querer seguir las recomendaciones de la Unión Europea y seguir investigando o reabrir la investigación del accidente, y a la tarde volvió a pedir comparecer para decir que se había equivocado. Lo entronco con la comparecencia del señor Tamarit, que dijo que en esta comisión había miedo por parte de según quién a decir la verdad. ¿Usted ha sentido presiones o le consta que ha habido presiones para que aquí no se diga la verdad? Es que ¿le chirrió que ese señor de repente dijera una cosa a la mañana? Yo conozco el sector y sí, sé que hay miedo. ¿Por qué hay miedo? No lo sé. Yo creo que es... Yo por mí puedo hablar y yo he sentido ese miedo también. ¿Por parte de quién? Es que lo he sentido. Por estar en un sector que no quiere abrirse. Es un problema de un cierto corporativismo. Al haber un problema, el sector se cierra y se cierra sobre sí mismo en vez de abrirse y ser transparente.
ese miedo yo lo he sentido también y gracias a Dios estoy en el CEDES, que es un sitio que se caracteriza por su neutralidad, y hemos hecho muchas veces trabajos en contra del propio ministerio, pero técnicamente nos hemos distinguido siempre por nuestra neutralidad e imparcialidad. Eso lo tengo muy metido y es lo que me empujó a hacer esto, pero el miedo lo he sentido también. Yo no estoy jubilado como el señor Tamariz. Ya acabo, señor presidente. Señor Iglesias, usted aquí ha dado hoy una lección de dignidad, de decencia. Yo creo que este país necesita a un montón de gente como usted. Le iría mucho mejor este país con gente como usted. Aquí seguramente se va a enfrentar a interrogatorios duros, por razones obvias. Seguramente se enfrentará a prensa que le querrá buscar las vueltas. Humildemente desde aquí le ofrezco la ayuda que le pueda brindar, porque repito, ha sido un lujo de compareciente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Ahora tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos por el mismo espacio de tiempo. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, señor Iglesias. A lo largo de la comparecencia de hoy ha dicho dos palabras que juntas impresionan. Vaya, ha hablado de esconder los motivos, ha hablado de esconder relacionado con el informe de CIAF y relacionado indirectamente con otros comparecientes, y ha hablado del miedo que hay. Puestas juntas, parece que alguien tiene interés en ocultar algo, y ese algo tiene que ser que algo se ha hecho mal. ¿Es correcta mi percepción? Yo les rogaría que si me siguen pidiendo juicios de valor de este caso, me compromete, pero bueno, profundamente. Yo soy técnico, quiero quedarme en el ámbito técnico. Creo que lo que he dicho es claro, y creo que el informe de la CIAF, pues sí, es que no me entra en la cabeza que no aparezca el RTMS en las 22 recomendaciones, cuando la gente que lo ha hecho sabe que existe el RTMS. Con lo cual, yo lo que querría es vivir en un país que fuera más transparente y que mirásemos hacia adelante, y que el presidente de Infrabel viniera aquí y dijera: hay un sistema que tiene agujeros de seguridad, señores. Como es obvio, es que con 80 muertos encima de la mesa es obvio que había un agujero de seguridad. Y lo que yo no puedo soportar es que venga todo el mundo aquí y diga: todo estaba bien. ¿Cómo? No, eso no puede ser. Y si estaba bien, mirémonos y miremos todo, porque no puede ser. Entonces es lo que le digo, tenemos que mirar los agujeros que había ahí y mirar hacia el futuro con un plan que nos dé más seguridad, y que esto, y yo creo que eso les consolará a las víctimas, sirva para algo, para avanzar en este país en ese tema. El señor Carr de la ERA, en su comparecencia, dijo un par de cosas. Dijo que el informe de CIAF era, no me acuerdo cómo, muy, muy minucioso en por qué se había producido el accidente. Dijo algo así, very light on why, en la que se refería a las causas subyacentes. Y habló de una ausencia total de gestión del riesgo. En estas comparecencias, la mayoría de las comparecencias se han remitido a normativa, es decir, y por otro lado a una gran compartimentación, es decir, yo no sé, este ha sido el de al lado, esto no lo sé. En algunos casos, incluso de infraestructuras, se nos ha llegado a decir que su infraestructura terminaba por la vía o en la plataforma, pero por encima ya no. No sé si esto es un defecto de la empresa, esa compartimentación de una organización muy burocrática, o de alguna otra cosa. Pero lo cierto es que nadie ha comentado ese agujero de seguridad. Hasta hace pocas comparecencias nadie mencionó, por ejemplo, el modelo del queso suizo de Rison y las distintas barreras de protección. Y lo cierto es que al final estamos ante un accidente en que la única barrera de protección era el error humano, y más allá de él, pues se demostró que no había. ¿Es cierto esto? ¿Hay esa ausencia
cultura de riesgo en ADIF? Bueno, primero la compartimentación, le diré, el mundo ferroviario, el sector ferroviario es muy complejo. Entonces, hay ciertamente compartimentación. Los de plataforma no saben nada de señalización normalmente, ni los de vía de telecomunicaciones. Se juntan muchas técnicas y eso da lugar a compartimentación. Pero hay una dirección de seguridad en la circulación que es la que debe analizar los riesgos. Yo no soy un experto en seguridad, soy experto en RTMS, en un sistema de señalización, de control del tren, de manejar el tren de forma segura y de interoperabilidad. Pero hay un departamento que tiene que analizar los riesgos y eso está en la normativa CNLEC y tiene que analizarse de una manera que está normada. Para los que no somos técnicos en la comisión y descontando la falacia retrospectiva, es decir, que una vez pasado todo es mucho más visible, siempre nos ha sorprendido que una transición tan brusca de 280 no tuviera ningún nivel de protección adicional. Se nos ha dicho efectivamente que el concepto de cambio significativo no existía, aunque usted nos ha dicho que sí que existía en Alemania desde los años 70, y nos ha hablado usted además de esa falsa seguridad que daba que da el ASFA, en la creencia de que es seguro hasta 200, cuando también en Alemania no se considera seguro más allá de 160. ¿Es así? Sí, en Alemania el PZB, y lo he consultado, tengo mucha relación con el resto de países europeos, porque el RTMS es un gran proyecto europeo, llevo en el 18 años y tengo muchos conocidos en todos los países. Pregunté a mis amigos alemanes, porque en repetidas ocasiones algunos de mis colegas me decían que es que en Alemania están igual con el PZB, que es el mismo sistema. Entonces yo les he preguntado y he visto no dos sino tres diferencias sustanciales. La primera es la velocidad, 160. La segunda es que las curvas estaban protegidas. Ellos me han dicho desde los años 70, 80. Y la tercera es que, por ejemplo, el PZB, cuando una baliza se rompe o la roban, aparece una alarma en el enclavamiento, cosa que en el ASFA no ocurre. En el ASFA, si una baliza la roban, pues mala suerte, porque no se detecta. Entonces, son tres diferencias muy significativas. Yo creo que si para algo quiero que valga mi comparecencia, es para que nos cuestionemos esa seguridad. Yo creo que hemos perdido 5 años y medio desde el accidente en ese sentido. Tendríamos que haber empezado antes. Nos ha dicho usted que la causa subyacente es que el tren circulaba en ASFA digital en vez de RTMS, y que la causa de eso a su vez son dos. Primero, la desconexión del RTMS embarcado, que se puede entender, bueno, por los problemas que daba y ese dogma de falsa seguridad. Pero el otro, por no equipar con RTMS hasta Santiago. ¿Usted descarta que fuera obligación o que lo impusiera la regla de ingeniería de ADIF? Entonces la pregunta es, ¿por qué cree usted que no se equipó hasta la estación de Santiago? No lo sé. Eso, en honor a la verdad, no se lo puedo decir. Es que no lo sé. Porque yo estaba en la dirección de I+D, donde no tenía relación con los temas de decisiones sobre líneas. En el momento que paso a la dirección esta coordinación técnica, la decisión estaba tomada y no le puedo decir cuál fue la razón. La razón obvia fue el quitar los cambiadores, el hacerlo en ancho ibérico, pero el determinar que el RTMS se quitaba ahí, no sé si son razones de simplicidad, de tiempo, es que, pero no le puedo decir. Volviendo a lo que dice, a lo que mencionaba antes del miedo, el miedo puede ser debido a que alguien sabe que si contradice la versión oficial, puesto que los nombramientos hasta un cierto nivel son políticos, su progreso en la compañía es limitado. Pues no le puedo decir. Yo creo que eso o hacemos una compañía donde los que hablen claro suban, o si no tendremos problemas. Déjeme leer ya para acabar del comunicado que sacó ADIF en relación a su carta. Dice tres cosas, pero le quiero preguntar sobre dos. Dice, en su función de coordinador técnico de la puesta en servicio de la línea Orense-Santiago, Iglesias no alertó de los riesgos que ahora detalla ni planteó modificaciones a la solución diseñada.
A ver, yo le digo, es que no era mi responsabilidad. O sea, mi responsabilidad era supervisar el avance de las obras. Uh-huh. A mí, lo que yo he dicho en mi correo es que las reglas de ingeniería no obligan a eso. Si en el momento aquel me hubieran preguntado o yo hubiera sabido, que no lo supe, que en base a las reglas de ingeniería se había movido la transición ahí, hubiera dicho exactamente lo mismo que he dicho ahora. Pero ni lo supe, porque no conocía el proyecto de señalización en detalle, igual que no conocía los 50 proyectos. Es que yo estaba coordinando todas las técnicas. Ni lo supe, ni se me preguntó. Con lo cual, decir ahora que yo podía haber dicho eso, pues para mí es muy duro, obviamente, porque no era mi responsabilidad. Y la última ya, gracias, presidente, también del comunicado de Adif, dice: las soluciones alternativas propuestas por Iglesias en la actualidad, 5 años después del trágico accidente, conducen a situaciones no aceptables o inviables técnicamente. Esta no la entiendo. ¿Sí? Yo tampoco, me lo tendrían que explicar ellos. ¿Qué inviabilidad técnica hay? Yo desde luego lo he consultado con la gente de mi laboratorio, que les digo es el primer laboratorio del mundo y de lo que estoy muy orgulloso en RTMS, y no han visto ningún problema en las soluciones que yo dije, incluso con algunos de los participantes en el grupo de reglas de ingeniería, y no han visto un problema en lo que dije. Yo eso tampoco lo entiendo. Si me lo explicaran y si nos sentamos técnicamente a hablar, lo podríamos analizar. Pero desde luego, poner la transición a 80 en vez de a 200, estoy convencido de que se puede hacer, porque es una variable que se cambia en el RTMS, en un telegrama, la variable VLOA, que te da la velocidad de salida. Y equipar la estación de Santiago también. Es que si no, no podríamos equipar ninguna estación con RTMS. No lo entiendo. Entonces, no entiendo esa aseveración. También le diré que lo de decir que por qué no lo dije entonces, yo lo que sí puedo decir es que quien me conozca, desde que estaba en el CEDES, en Adif y después, siempre, siempre he defendido que el RTMS era más seguro que el ASFA. Y le puedo enseñar 25 o 30 comparecencias mías públicas en congresos nacionales y europeos defendiendo que el RTMS es el sistema más seguro. Entonces, eso de que no me había pronunciado en ese sentido, obviamente en ese caso específico no, porque no lo conocía. Pero quien me conozca sabe que siempre dije eso. Nunca dije. Lo que pasa es que cuando tienes un dogma en una empresa con un dogma que no lo puedes rebatir, pues eso es complicado. Pues muchas gracias, señor Iglesias. Me tengo que ausentar ahora, pero seguiré la comparecencia. Me reengancharé por televisión, que está siendo muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor Navarro. A continuación, tiene la palabra por el grupo de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, la que es su portavoz, la señora Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Gracias, señor Iglesias, por su comparecencia, que es una anomalía en esta comisión. También es una anomalía el procedimiento como por el cual usted comparece hoy aquí, ¿no? Una vez puesta en marcha ya la comisión, usted, a raíz de escuchar lo que dicen algunos comparecientes, nos envía un correo pidiendo poder intervenir y aclarar algunas de las cuestiones. Y como usted dice en el comunicado, como ciudadano y como empleado público, me siento en la obligación de remitirles esta aclaración que impida una interpretación errónea. Por eso, en lugar, primero agradecerle su decencia moral, ética, su disposición a colaborar, que no es lo que hemos visto en esta comisión. No vimos mucha voluntad por aportar claridad, y sin embargo sí que vimos bastante presión y miedo. Por eso espero también que su paso adelante sea un ejemplo para muchos otros compañeros, que nos consta que en petit comité, en privado, muchas veces pues muestran cierta vergüenza de lo que están diciendo altos cargos tanto de Adif y Renfe, pero que muchas veces por miedo pues no se atreven a hablar, y esperemos que usted sea un ejemplo para muchos otros compañeros. Desde luego, para nosotros es un ejemplo de dignidad. Todos los portavoces de esta comisión hemos recibido su carta, pero solo nuestro grupo ha solicitado su comparecencia, y nos gustaría también que constase nuestra extrañeza porque el resto de los grupos no sintieran las mismas ganas de que usted pudiera venir a explicarse tras recibir su carta. Eso para que constase también en el diario de sesiones. Y usted ha señalado a lo largo de su intervención que la decisión de eliminar el sistema de seguridad hasta antes de la curva es una de las principales causas del accidente.
Cuando preguntamos a los comparecientes por qué se cambia el proyecto, por qué no se lleva hasta Santiago, la versión oficial es que el cambio se provoca por el cambio de ancho de vía. Yo le quiero preguntar, ¿hay algún tipo de relación entre la modificación del ancho de vía y la modificación del sistema de seguridad? En principio no, el sistema de seguridad, el RTMS, vale para el ancho de vía UIC y para el ancho de vía ibérico perfectamente. Tenemos líneas de alta velocidad con RTMS y líneas de cercanías con ancho ibérico con RTMS, se puede aplicar a las dos. Ahí no hay ninguna diferencia. La versión oficial también justifica que la curva quedase desprotegida según ellos, pues las reglas de ingeniería obligaban a ello. Y nos preguntamos si hay otras opciones. Le voy a preguntar por algunas otras opciones y usted si me puede contestar si serían viables atendiendo a esas reglas de ingeniería. El perito, el único perito independiente, el señor Mariñas, en su informe dice que sería posible haber llevado el RTMS hasta Santiago. ¿Cree usted que esta era una opción viable y que me explique sí, por qué? Sí, plenamente viable. Como en otras estaciones, el RTMS equipa las estaciones, obviamente. ¿Era posible, aplicando las reglas de ingeniería, haber llevado el RTMS más cerca de Santiago, protegiendo la transición de velocidad, haber hecho la transición delante de la señal avanzada E'8 en lugar de la señal E'7? Según mi opinión, sí se lo incluía en mi correo. Ahí se haría una velocidad de 60 kilómetros por hora, con lo cual no habría... Podría haber algún problema en la otra vía, pero no algún problema, sino que se puede complicar un poco el proyecto, porque en la otra vía, en la otra vía hay un desvío hacia, entonces hay que proteger también ese desvío, pero eso se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Y era posible instalar una baliza que controlase la curva de frenado tal como sucede ahora? A ver, eso era posible, pero no estaba dentro de las prescripciones del ASFA. El ASFA no prescribía poner balizas en curvas. Eso se ha hecho a posteriori. Y me parece bien, porque es la medida rápida de mitigación. Pero en el concepto del ASFA no está. El ASFA es un sistema de anuncio de señales y frenado automático. Y es cuando hay señales, te frena. En las curvas normalmente no hay señales. El hecho más desgraciado en este caso encima es que en esta curva había una señal. Una señal que protegía un desvío. Pero la señal no estaba por la curva, estaba por el desvío. Con lo cual la señal al estar en verde, el maquinista es un sonido que le entra y le sale porque el vía verde es vía libre y no hacer nada. Entonces eso fue un hecho todavía que coadyuvó más al despiste del maquinista. Y si existían otras alternativas, ¿por qué cree usted, qué motivos puede haber detrás de que se escogiese la opción que se escogió, que era recortar el sistema de seguridad el único motivo es más sencillo, obviamente, claro, más sencillo cortarlo ahí que equipar Santiago. ¿Hubiera supuesto un incremento de plazos haberlo ampliado hasta Santiago o eso una complicación no lo sé. En el proyecto? En principio no, porque el proyecto inicial ya lo incluía. Entonces, si ya lo incluía el proyecto inicial, debería haberse podido incluir en el proyecto modificado con ancho ibérico. ¿Nos hace usted una idea de por qué, que puede motivar? Porque nosotros lo preguntamos, si hay otras opciones que garantizan la seguridad, ¿por qué se puede llegar a esa decisión? Si usted ve algún motivo lógico. No, lógico obviamente ninguno. ¿De seguridad tampoco? De seguridad sí, lo que pasa es que si no se analizó el riesgo en esa curva, pues obviamente no se vio. Pero el único motivo puede ser de simplificación. Es más sencillo, como se hizo, que habiendo equipado a Santiago, obviamente. Pero no económico, porque el modificado que se hizo fue negativo. O sea, en el proyecto inicial estaba contemplado equipar Santiago y estaba adjudicado a la empresa que lo iba a hacer. En la versión oficial también se dice que se desconecta el sistema RTMS por una cuestión de seguridad. Sin embargo, hemos conocido que el problema del sistema RTMS solo se producía en una baliza a la salida de Ourense, no en todo el tramo, ¿no? ¿Era posible resolver el problema pasando a menos velocidad por esa baliza, como recomendaba Bombardier, en lugar de desconectar todo el sistema de seguridad? Yo creo que sí. Esa antena tiene una singularidad, la antena de Bombardier, que es una antena que tiene un modo de funcionamiento, se llama toggling y no toggling, que en el modo no toggling lee las balizas de VCAP
y en el modo toggling solo las de RTMS. Entonces, por eso leía las dos primeras balizas. Antes de entrar en RTMS, hay una baliza que te anuncia y te ordena la transición. Esas las leí yo. Pero en el momento en que le ordena la transición a RTMS, cambia su modo y ese cambio tardaba 2 segundos, con lo cual la siguiente baliza no la leía bien. Obviamente, si bajas la velocidad, la siguiente baliza sí la lees bien. Y de hecho, en las pruebas de RTMS, en lo que yo he tenido conocimiento después del accidente, en las pruebas de RTMS se pasó allí a menos velocidad y no apareció este problema. Con lo cual, yo desde mi punto de vista, y repitiendo, están muchas puestas en servicio de RTMS y hemos encontrado problemas mucho más complejos que este. Y lo resolvíamos con complejidad. Estuvimos 1.5 meses con una herramienta que hizo el CEDES para ver qué pasaban las balizas de Madrid Lleida, que llevaban 1 año peleándose Adif y Renfe y Siemens y Ansaldo, y después de descubrirlo determinamos que había que duplicar 1.500 balizas, pues lo hicimos y se abrió en RTMS. Y eso es un problema mucho más complejo que este. Este era bajar la velocidad. Yo creo que eso se puede hacer. Ya sé que se ha dicho aquí que no vas a dar una velocidad a unos trenes y otra a otras. Pues si eso garantiza la seguridad, sí. Pero sí se puede hacer. Incluso escuchamos otra opción posible antes que la desconexión absoluta del sistema, que era entre la primera baliza y la segunda dejarla con, bueno, pues en un modo responsabilidad del maquinista, con una limitación a 100 kilómetros por hora en lugar de desconectar todo el sistema. ¿Este también sería una opción más segura antes que la desconexión total? Yo creo que sí, más segura sí. En esa opción, que ocurre que circulas 14 kilómetros en vez de a 200 a 100, con lo cual pierdes algunos minutos. En la primera opción, de bajar de 90 a 75, ahí se perderían segundos. En esta pierdes algunos minutos, pero repito, circular a 100 en modo SR, que es el modo de grado de RTMS, para mí es más seguro que circular a 200 en ASFA, que tiene el mismo nivel de supervisión en trayecto, que es ninguno. Creo que los motivos los ha expresado usted ahora, una cuestión de tiempos, la decisión. De hecho, usted sabe que parte la solicitud de Renfe Negocio. Entendemos que no tiene que ver con los principios de seguridad. Después de que nos enviase usted su carta a la comisión, sucedió algo insólito, y es que Adif sacó un comunicado. Mientras se pasa años sin entregar documentación a los juzgados, usted emite una carta y a las horas Adif ya tiene posición y ya tiene un comunicado. El objetivo central de ese comunicado, nosotros, después de leerlo, creemos que es desacreditarlo a usted. Adif dice que usted no tiene razón, pero tampoco entra a contraargumentar lo que usted expone, y en todo caso dice que si usted llevara razón, la responsabilidad sería suya por no haber avisado antes. Entonces, mi primera pregunta es si usted tenía dentro de las atribuciones de su cargo la responsabilidad de verificar la seguridad del proyecto. En absoluto. La seguridad del proyecto, hay una dirección de seguridad en la circulación que es quien tiene que supervisarla. Y además es un tema muy delicado que ningún otro técnico tiene por qué entrar ni puedes entrar. ¿Me puede decir usted a qué cargos en concreto le correspondía? La dirección de seguridad en la circulación. Gracias. ¿Y ha sentido ese comunicado, por lo menos nosotros lo hemos leído así, como un ataque o como una advertencia a que quien hable se puede encontrar de frente a las estructuras de poder de fomento, incluso podríamos hablar de las estructuras de poder del Estado? Sí, sentirlo sí lo he sentido así, y con mucho dolor, porque en Adif trabajé 7 años, me dejé muchas horas de trabajo allí, he tenido muchos amigos, tengo y espero que seguirlos teniendo. Mi laboratorio es un laboratorio que trabaja para Adif. El sentido del laboratorio nuestro es trabajar para Adif. Nosotros probamos las líneas RTMS antes de ponerlas en servicio, y es el laboratorio del Ministerio de Fomento, que es parte de Adif también. Con lo cual, ese ataque pues me duele, pero obviamente no voy a hacer ninguna acción porque ya tengo bastante encima. ¿Y ha sentido usted en concreto un cambio de actitud respecto a usted dentro del ministerio? Pues le diré, todavía no. Yo creo que dentro de Adif sí, obviamente. Dentro del ministerio no. Dentro del ministerio mi director me apoya, el comité de dirección del CEDES me apoya, y ya le digo que tengo el orgullo de pertenecer a una organización donde
nos distinguimos por nuestra neutralidad e imparcialidad, y esa es nuestra bandera. Hace poco un informe del CEDES pues ha hecho que se demoliera un puente en el río Arlanzón de la línea nueva de Burgos y ha habido que tirarlo. Pues a eso nos dedicamos. Muchas veces ha habido casos también en los que el director general del CEDES fue cesado por informes técnicos inconvenientes. No diré que es nuestro trabajo, normalmente hacemos un trabajo técnico que se ha aceptado, pero la neutralidad y la imparcialidad es nuestra bandera y esa no, creo que no debemos renunciar nunca a ella. Cuando ha venido a comparecer... Señora Fernández, es la última, perfecto. Cuando ha venido a comparecer el señor Tamarit, hemos visto una actitud por parte de portavoces de otros grupos muy dura y muy agresiva, de deslegitimación del sistema de seguridad RTMS. Nos ha parecido una situación hasta en cierto punto irresponsable, en el sentido de que el CEDEX es un instituto pionero, ¿no?, en el sentido de investigar en los sistemas de seguridad. ¿No considera usted que ciertas actitudes pueden ir en detrimento del potencial de investigación que tiene el CEDEX y del sistema RTMS? ¿Qué valoración hace, ¿no?, de lo que nosotros creemos que es una posición irresponsable respecto a las propias instituciones del gobierno? Yo le digo, estoy orgulloso de pertenecer al CEDES. Creo que hemos participado en el RTMS desde el principio. Jaime Tamariz, desde el año 95, dirigió un proyecto europeo que fue un ejemplo para España, de un proyecto de 40 empresas dirigido por él. Hicimos las primeras pruebas de interoperabilidad en España. Hemos sido el país que más hemos desplegado el RTMS. Yo he ido a conferencias internacionales, pues a la Conferencia Mundial de Investigación Ferroviaria en Seúl, donde conté lo que teníamos en España. Recuerdo que el señor Andy McNaughton, el director del plan de alta velocidad inglés, me dijo, eso creíamos que no sería posible y lo habéis conseguido en España. O el director de Siemens, el presidente de Siemens, me dijo, el centro de gravedad ferroviaria de Europa se ha bajado hacia el sur. Entonces estamos muy orgullosos de haber implantado aquí el RTMS. Es el sistema seguro que además obliga a Europa a poner. Es una obligación en las directivas europeas a instalar este sistema, porque es el sistema más seguro que nos da seguridad e interoperabilidad. Estamos enfrascados en este proyecto y no van a conseguir que nos bajemos de ello. Seguiremos peleando porque el RTMS sea el sistema que se ponga en España. Pues nada más agradecerle su intervención. Supongo que quizás ahora pase un mal momento o tenga ciertos momentos de tensión, pero estoy segura de que usted podrá salir con la tranquilidad de haber hecho lo correcto, tranquilo y colaborando con la justicia y la reparación del dolor de las víctimas. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señora Fernández. A continuación tiene la palabra por el Grupo Socialista la que es su portavoz, la señora Pilar Cancela. Adelante, señora Cancela. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señor Iglesias. Muchísimas gracias por su comparecencia. Y desde luego vaya por delante el reconocimiento del Grupo Parlamentario Socialista a su trayectoria y a su trabajo. Tengo que confesarle que me han sorprendido o me han llamado la atención algunas de las manifestaciones que usted ha hecho. Bien es cierto que también comparto con usted que empatizo con esos ideales y con esas manifestaciones que usted hace de ser coherente consigo mismo, de ética, de principios, de valores. Eso es, desde luego, es reconocible y es digno de admirar en todo el mundo, en todas las personas que tengan ese ideario como hoja de ruta en su vida. Pero también es cierto que permítame que comparta con usted algunas reflexiones de carácter subjetivo en este caso y que está en relación directa con lo que hemos vivido en esta comisión, muchas comparecencias que le han precedido y que me gustaría compartir con usted, si me lo permite, alguna reflexión. Mirad, yo he percibido en muchos de los comparecientes, y muchos de ellos eran personal técnico, funcionarios cualificados de muchísimos años de trayectoria en el ámbito ferroviario, en el sector ferroviario de este país, que además comparten todos, seguro que usted también, un amor incondicional por el tren,
por el sistema ferroviario, y eso es algo que se percibe en cualquier persona que haya dedicado parte de su vida o su vida profesional al sistema ferroviario de nuestro país. Y a mí me cuesta, sinceramente, me cuesta compartir la idea de que todas esas personas que tienen una trayectoria tan larga y tan cualificada, me cuesta poner en duda esa cualificación profesional y esa objetividad. Se puede deducir de sus palabras, que seguramente pues son producto de sus conocimientos y de su formación, de que todas las personas que han pasado por esta comisión no hayan manifestado o hayan faltado a la verdad porque alguien las coacciona, alguien las coarta o se sienten presionados de alguna manera. Es una afirmación muy dura, tiene que usted seguramente que puede compartir esta reflexión que hago con usted. Porque al final, cuando son sistemas tan complejos y las decisiones están tan compartimentadas, porque son además resultado de una cualificación altísima y seguramente de compartir muchísimas reflexiones, conocimientos, pero también la normativa vigente en cada momento, que nadie creo que se invente, es difícil creer que todos se hayan puesto de acuerdo para decir unas mentiras o para compartir al menos la gran mentira, ¿no? Entonces, me llama la atención esta reflexión que usted hace, porque está claro que si un accidente ocurre es porque han existido fallos y han sido múltiples posiblemente, no se podrá achacar a una sola cuestión, sino que a múltiples cuestiones, y seguramente una de las cuestiones sea la que usted manifiesta en cuanto al sistema RTMS, pero seguramente que habrá muchos otros factores o algún otro factor. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. La primera de ellas es en relación con el hecho de que usted fuera director de coordinación en un momento determinado en ADIF, aunque dice que no tenía responsabilidad directa con el tema de seguridad, que esa no era su competencia, ¿no? Y en relación además con el documento, la carta que ha hecho antes referencia el señor Oblanca de ADIF. Verá, usted cuando tuvo conocimiento o tuvo la percepción o según sus conocimientos técnicos, que esas otras posibles alternativas o soluciones se podían haber dado para no implantar el sistema RTMS hasta la estación de Santiago, o en vez de hacerlo en un determinado punto, haberlo hecho en otro. ¿Cuándo fue usted consciente o llegó a esa conclusión? ¿Cuándo fui consciente de eso? Sí. Varios meses después del accidente, cuando yo comienzo a analizar esto, como tantos ferroviarios, que un accidente tan grave como este nos conmueve a todos, y el que tenga un poco de dignidad profesional se pone a evaluar qué ha pasado ahí. Entonces yo veo dónde está la transición y veo que hay una curva, pero es que yo antes no la había visto, es que no era mi responsabilidad. Ojalá lo hubiera visto, Dios mío, pero es que no era mi responsabilidad. No pueden decirme ahora que yo no vi algo que no vio la gente, que si era su responsabilidad, pues ¿por qué lo tenía que ver yo? No lo entiendo. Pero además, le repito, siempre he dicho que el ASFA era un sistema menos seguro. Lo que pasa, y yo, las afirmaciones que ha hecho usted sobre que todo el mundo está mintiendo, yo no las he hecho. Yo digo lo que digo yo, y quiero ceñirme a lo que digo yo, que si el RTMS se dice que se quita de Santiago por la regla de ingeniería, eso no es verdad. Y eso es lo que digo yo. No sé qué habrá dicho otra persona aquí, pero lo que es obvio es que después de un accidente de esta gravedad que se produce con un sistema como el ASFA, con un tren a 200 que no supervisa la velocidad, eso hay que mirarlo. Y lo que no podemos decir es al día siguiente y al siguiente y 5 años y medio después que todo está bien. Es que eso no lo podemos decir, tenemos que ser críticos. Yo es lo que digo. ¿Por qué? Primero por la verdad, por las víctimas, pero segundo por la seguridad. Hay que mejorar la seguridad. No puede ser que vuelva a pasar un accidente como ese. Se han puesto mitigaciones, pero yo le digo que el ASFA sigue teniendo agujeros de seguridad. Tenemos que mirarlos entre todos. Por eso hay que hacer un grupo de trabajo para resolver esto y un informe oficial del Ministerio de Fomento, al que pertenezco desde hace 32 años, que profundice en las razones verdaderas. Yo no estoy acusando a la gente de falta de profesionalidad, tengo muchos amigos y lo que pasa es que tenemos distintas opiniones técnicas, que las he manifestado desde hace muchísimos años. Pero claro, yo en un proyecto en el que no tengo responsabilidad no se me puede decir que por qué no me di cuenta. Pues me di cuenta después, se lo digo.
No, yo en ningún momento he pretendido plantearle a usted que tuviera responsabilidad en ese momento y que no lo dijera y que lo dijera a posteriores. Simplemente le he hecho una pregunta por situar temporalmente cuando... Me refiero a la nota de Adif, que creo que sí lo apunta. Bien. Pero fíjese usted la referencia que acaba de hacer ahora. Yo interpreto que usted no lo hace con ninguna intencionalidad. Pero usted dice, cualquiera que tenga el mínimo de dignidad profesional hubiera concluido tal cosa, ¿no? Hubiera concluido o se hubiera dado cuenta de tal cosa o de tal conclusión, lo que usted dice, ¿no? Que el sistema RTMS era el que debía estar implantado, etcétera, etcétera. Claro, estamos hablando de la dignidad profesional de mucha gente y de muchos compañeros que usted dice que aprecia y que considera. Pero yo he dicho que cualquiera que tenga dignidad profesional, ¿eso lo he dicho yo? Sí. Sí. Lo acaba de decir usted. Pero en todo caso no quiero valorar eso que usted ha dicho, pero que me llama la atención, porque fíjese, una de las cuestiones que supongo que usted también conoce y mucho mejor que yo, es que en ese momento se toman determinadas decisiones en relación con el sistema RTMS porque estaba dando fallos o porque no estaba siendo 100% fiable. Usted es conocedor de eso. Sí, pero no comparto esa opinión. No comparte esa opinión. No. De que el sistema era fiable y que no estaba dando fallos en ese momento. Por lo menos que no era una razón suficiente para tomar determinadas decisiones. No la comparto porque el sistema está dando ese fallo. Uh-huh. Y ese fallo se podría obviar de forma muy sencilla reduciendo la velocidad. Y le digo que hemos tomado muchas decisiones en ADIF y en el CEDES cuando han aparecido fallos para buscar la solución. Y que hemos encontrado a veces soluciones mucho más difíciles que la que había ahí. Entonces yo no comparto que por ese fallo, que estoy de acuerdo, fallaba el equipo y no leía la baliza y entraba en modo SR, que por ese fallo bajemos el nivel de seguridad 1,000,000 veces. Eso es lo que no comparto. Que fallaba, obviamente, es una realidad. Habría que haberse preguntado si se podía solucionar. Y le repito, hemos solucionado problemas bastante más complejos que ese. Cuando usted antes comentaba y hablaba de las reglas de ingeniería de ADIF, decía usted que usted había formado parte del equipo... Coordinado al grupo, sí. Coordinó el equipo que elaboró esas reglas de ingeniería. Entonces, yo interpreto o concluyo, no sé si estoy acertado o no, pero seguramente en procedimientos tan complejos... como usted dice, pues era como una especie de grupo de trabajo, comisión de expertos, donde se llega a una determinada conclusión porque efectivamente la tecnificación de esas conclusiones o de esas propuestas requiere de un conjunto de aportaciones de personas que tienen esa formación, esa cualificación. Yo también quiero deducir que al mismo tiempo, cuando se tomó la decisión respecto del sistema de RTMS, supongo que también sería una decisión colectiva y basada en criterios técnicos. No creo que hubiera sido una decisión arbitraria que tomara nadie que tuviera capacidad de dirección por sí sola, sino precisamente porque los procedimientos, como hemos visto, son tan complejos y están tan departamentados, como usted ha dicho antes. No, mire, yo es que mi responsabilidad era esta, yo no tenía ninguna competencia en materia de seguridad. Eso lo hemos escuchado en muchísimas comparecencias, donde cada uno es responsable de aquel ámbito que le corresponde precisamente por la complejidad técnica de las situaciones. Y yo interpreto, entiendo además, porque también han concluido muchos comparecientes, incluso el representante de la ERA cuando estuvo aquí, que se le hizo esa pregunta, de que el sistema ferroviario español es un sistema seguro. Seguro. Sobre todo para transmitir un mensaje de fiabilidad a los usuarios y usuarias del sistema. Lo cual no significa, y eso lo comparto con usted, que no se puedan mejorar aquellas cuestiones que sean deficitarias. Quiero decir que cuando se toma una decisión de ese calado, supongo que es porque se ha debatido, se ha analizado y ha sido una decisión en base a criterios técnicos. Supongo que coincide usted conmigo que eso es así, aunque usted no comparta esos criterios. Sí, pero bueno, primero que quede claro, el grupo que yo coordinaba reglas de ingeniería no tomó esa decisión. No, me refiero, hacíamos las reglas de ingeniería. Estaba equiparando la toma de decisiones. Me imagino que la toma de decisión la haría el grupo de instalaciones de seguridad de control, de instalaciones de señalización, y tomaría esa decisión de forma colegiada, obviamente, sí. No. Hay otra afirmación que usted ha hecho que me gustaría que ratificara. Comentaba usted que cuando era responsable de coordinación en ADIF, decía usted que se siguió el calendario previsto según las fechas que estaban predeterminadas.
inicialmente sí. En el proyecto. Quiero decir, usted no vio en ningún momento que hubiera ninguna presión ni ninguna modificación en cuanto a adelantar las fechas que estaban inicialmente previstas. ¿Le he entendido? No lo vi. Y de hecho he participado en otras líneas con más prisa que estas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señora Cancela. Y para terminar, daríamos la palabra al portavoz del Grupo Popular, el señor Celso González. Buenas tardes, señor presidente, señorías, señor Iglesias. Cuando usted se remitió este correo electrónico a cada uno de nosotros, después de haberlo dirigido al presidente de la comisión, y lo leímos, o al menos lo leí, pues observé que usted planteaba unas cuestiones de carácter eminentemente técnico, muy específicas, por otra parte, muy específicas para un diputado pues que no es especialista en esta materia, incluso considero que también para alguna persona del sector ferroviario que no sea especialista en esas materias. Después se solicitó su comparecencia en la comisión y usted está hoy aquí porque todos los grupos quisimos que hoy esté usted aquí, lo cual acredita la transparencia y la disposición a escuchar toda clase de opiniones. Y su opinión, que es valiosa, no lo es menos, a la opinión de quien le habla, de otras personas que le han precedido aquí a usted en la comisión con perfil técnico y que han venido a dar su opinión sobre las cuestiones que le hemos preguntado, algunas técnicas de difícil comprensión para nosotros, para usted probablemente más fácil si ha seguido las comparecencias. Y hoy le tenemos aquí, usted era coordinador técnico de la construcción y puesta en servicio de la línea 082, de la línea Ourense-Santiago. ¿Esto es cierto? No, yo era director de coordinación técnica de la dirección de redes y operaciones de alta velocidad. ¿Usted tuvo conocimiento? Como director de coordinación técnica, yo coordinaba, por mandato de mi superiora, la directora de alta velocidad, el avance de la ejecución de las obras de todas las técnicas en esta línea Ourense-Santiago. ¿Usted conoció las soluciones que se adoptaban en todos los subsistemas y en concreto el diseño de la transición de RTMS-ASFA cuando tenía estas funciones? No lo conocí. Sin embargo, usted era el interlocutor en ese grupo de trabajo de pruebas de integración por parte de ADIF con el Ministerio de Fomento, el CEDES, Renfe, ADIF y NECO, para resolver las incidencias de compatibilidad entre RTMS y vía que se identificaban durante las fases de pruebas previas a la puesta en servicio. Pude acudir a alguna reunión, pero le digo, en mi anterior responsabilidad como director de I+D, yo era el responsable de las pruebas de RTMS. 4 meses antes se me quita esa responsabilidad y pasa a otro departamento de ADIF. ¿4 meses antes de qué fecha? 4 meses antes de comenzar con este trabajo. En noviembre de 2010 soy cesado como director de I+D, con lo cual no tengo responsabilidad sobre las pruebas de RTMS, que antes sí la tenía, porque el RTMS se consideraba una técnica innovadora y dependía de la Dirección de Investigación y Desarrollo. Pero esas pruebas de RTMS se estaban haciendo también en el año 2011. Sí, claro, las hacía bajo la supervisión de otro responsable. Usted en noviembre de 2011 formaba parte de este... tenía esta responsabilidad de coordinador técnico. Sí, de coordinador del avance de la ejecución de las obras. Asistía a reuniones a las que asistían pues más de 20 personas, entre otras el señor Sánchez Corrales, el señor Carlos Díez, le pregunto, entre otras. Sí. Y es cierto que en esas reuniones abordaban diferentes temas que tenían que ver con la puesta en servicio. Sí, pero básicamente en las reuniones de coordinación lo que se abordaba son los plazos. Se van ejecutando las pruebas RTMS, se va montando tal desvío, se va abriendo tal subestación, era el avance de las obras. Pero también abordaban cuestiones relacionadas con los problemas detectados en las transiciones de RTMS. Que yo recuerde, no. Bien. Mire, usted dice en el correo que es autor del documento de reglas de ingeniería. Soy coordinador del grupo, sí. Más bien coordinador, porque las reglas de ingeniería es fruto del trabajo de un equipo de personas, ¿es cierto? Sí. Mire, usted en la aplicación de reglas de ingeniería, la aplicación práctica de reglas de ingeniería a proyectos de instalaciones tiene una experiencia. Práctica, me refiero. No, yo no. Es que, a ver, yo las reglas de ingeniería definen unas normas generales de cómo desplegar el RTMS en todas las líneas.
una vez escritas esas reglas, la dirección de instalaciones de señalización las coge y su proyecto lo adecua a dichas reglas. Pero la aplicación no, práctica no tiene, no ha dirigido usted ningún proyecto en concreto de instalación, no, ¿verdad? No. Mire, usted en su escrito, y esto es muy técnico, comprenda que yo no soy técnico, dice que el requisito 5261 tiene como único objetivo no encontrarse de forma súbita una señal en rojo sin haber recibido ningún aviso previo con la señal avanzada en amarillo. Y usted en ese correo, en la posibilidad B, porque usted abre varias posibilidades, no dice que la posibilidad elegida no fuera una posibilidad válida, sino que usted abre otras posibilidades. Y en concreto en la posibilidad B dice que se podría haber programado la salida de RTMS en la señal E'8. Esta señal tiene foco rojo, al contrario que el E'7, que no lo tiene. Y la pregunta que le hago es, ¿no se estaría vulnerando con esta solución la premisa antes citada? La premisa que antes le dije de la regla 5261. No, porque, a ver, estaba buscando la regla de ingeniería. Incluso las reglas de ingeniería tienen un requisito que dice que la transición se podría hacer en una señal absoluta también. O sea que... Sí, pero yo, ciñéndonos a este punto, 5261, sí, que es al que le pregunto. Refiriéndonos, perdone. Sí, no, yo lo estoy diciendo. Usted habla de la posibilidad B, la que le acabo de leer, dice que se podría haber programado la salida de RMS en la señal E'8, esta señal tiene foco rojo, al contrario que la E'7, que no lo tiene. Y yo le doy la pregunta que le hago, y repito, yo no soy técnico, ¿no se estaría vulnerando con esta solución la premisa antes citada? La señal E'8 es la avanzada de la E8, con lo cual no se vulnera el requisito de la regla de ingeniería, el 5261. Mire, la E'8 está dentro de la estación constituida por la bifurcación de Agrandeira, ¿es cierto? Sí, está más cerca de la estación de Santiago, sí. ¿Y no se estaría vulnerando con esa solución que usted propone también en su correo la misma regla de ingeniería que ordena que hay que realizar las transiciones en el trayecto y no en la estación? Pues no, porque mire, a la persona que escribió esta regla precisamente le hice esa pregunta y le dije, ¿a qué te referías cuando ponías trayecto? Y me dijo, a que las avanzadas siempre están en trayecto. Y él se refería a una avanzada, únicamente. Dice usted en su correo, y es inevitable hablar de su correo, porque es de lo que usted quería hablar con nosotros, menos así nos lo dijo, ahora ha hablado de otros temas, me parece bien, luego yo sí puedo, en los otros temas, pero usted nos hablaba de estas en concreto, ¿no? Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿no cree que su propuesta incumple el requisito 5269 de regla de ingeniería al dar una velocidad de salida en contra de lo que dice esa norma que obliga a establecer una zona de solapa? Espere que busque la regla de ingeniería. Es que no la tengo aquí. Si me puede leer el requisito 5269. No, la pregunta que le hacía es si no cree que su propuesta incumple el requisito 5269 de la regla de ingeniería al dar una velocidad de salida en contra de lo que dice esa norma que obliga a establecer una zona de solapa. Yo creo que no. ¿Qué apartado de la regla de ingeniería, recomendación técnica o referente anterior al accidente soportaría la solución que usted está proponiendo al respecto? En la 5221, que dice la transición a nivel cero deberán anunciarse y ordenarse en trayecto y siempre antes de una señal con función de avanzada. Mire, los casos en que esto no sea posible deberán resolverse a nivel de cada proyecto. Fíjese, si es que las reglas de ingeniería son tan abiertas que dejan resolverlo a nivel de cada proyecto. ¿Y esto no fue lo que se hizo? ¿Resolver la transición por las personas que tenían responsabilidad a nivel de cada trayecto? Yo no he dicho en ningún caso que lo que se hizo incumpla las reglas de ingeniería. Es que no las incumple. Eso no lo dije. Es importante que quede constancia. Usted abre otras posibilidades que son las que por las que yo le estoy preguntando. Pero es que usted también en sus manifestaciones ha parecido deducir que le hace usted una enmienda a la totalidad a la decisión que se tomó. No, yo lo que digo es que la decisión que se tomó no se puede decir que la prescriben las reglas de ingeniería. Eso es muy distinto a decir que esa decisión cumple las reglas de ingeniería. Mire, por ejemplo, en la especificación europea, en las System Requirement Specifications, hay un requisito que dice que las transiciones se deben anunciar y ordenar. En una baliza se anuncia, en otra se ordena.
esta transición anuncia y ordena. Sí, pero, mire, pero las SRS no obligan a hacerla ahí. En la comisión hemos escuchado a especialistas en transiciones, en RTMS y sobre todo en la aplicación práctica. Aquí ha estado una persona que usted bien conoce y que supongo que le tendrá en estima profesional, que es Juan Antonio Sánchez Corrales, es director de instalaciones de Adif, que participó en el ámbito de este proyecto, que fue el gerente de construcción, que fue el que contrató las obras del proyecto constructivo de instalaciones, y dijo en todo momento, y lo repitió varias veces a preguntas de este diputado y de otros, que las transiciones se definieron atendiendo a las reglas de ingeniería RTMS de Adif, también a la especificación técnica de interoperabilidad europea que prevé especialmente la existencia de transiciones entre RTMS y ASFA en las líneas de alta velocidad. Dice que las reglas de ingeniería aplicadas a los nuevos límites de la línea, que son las bifurcaciones, las que determinan que la supervisión de la velocidad del tren se realiza hasta el kilómetro 80 de la, en sentido Ourense-Santiago. Dice que la ley de ingeniería es un documento normativo que se incluye como normativa de obligado cumplimiento en todos los procesos de licitación. Y dice claramente que en todo momento se ajustaron a estas reglas de ingeniería. Y lo dice el señor Sánchez Corrales, lo dice el señor Carlos Díez, lo dice el señor Alfonso de Ochoa. Y entonces yo digo, esas opiniones, en fin, usted no está de acuerdo, pero reconocerá que al menos son opiniones de personas cualificadas. Hombre, claro que sí, no les voy a quitar yo la cualificación a esas tres personas. Mire, usted... Ahora, le digo una cosa en sus afirmaciones. Ahí creo que ha dicho que una vez que se definen los límites de la línea, entonces se... Pero es que en la definición de esos límites de la línea es donde no estoy de acuerdo. Sí, pero porque mire, los límites del RTMS se podrían haber definido después de Santiago. Esta discusión, evidentemente, que no es una discusión. Está... conversación. Sí. La haría usted más cómodo con un técnico, que yo no lo soy. Exactamente. Ya sabe, sí, que yo he empezado diciendo esto, pero sí, yo me documento para intentar pues poder, sí, pero comprenderme. Permítame, pero mire, que las transiciones le tienen... rebata esa, sí, pero déjeme esa que le pregunte. Las transiciones tienen que hacerse en trayectos y antes de una señal avanzada. Sí, pero no necesariamente. Eso lo prescriben lo dicen las reglas de ingeniería, pero también dicen que en función de cada proyecto se puede modificar. Y también dicen en el requisito que le leo 5.1.2.9, que se pueden ordenar incluso en una señal absoluta. O sea, esto es una norma para homogeneizar todo, pero la decisión de decir que los límites del RTMS y el ASFA está donde la pusieron, obviamente nos lleva a una señal antes de la curva, pero se podía haber puesto después de Santiago perfectamente y habríamos hecho la transición en otro sitio. Yo... No, si me permite, porque es que yo tengo que hacerle preguntas. Vale, pues pregunte. No, porque usted ha empleado casi 15 minutos de intervención inicial, que ha sido muy interesante, pero yo tengo que abordar más cuestiones. Tranquilo. Si no le importa. Sí, no. Celso, señor Celso, don Celso, perdón. Atendiendo esto, le he dado dos minutos más de tiempo, pero ahora le pediría que acumulara sus preguntas. Sí. Una cosa sobre esto y otra sobre la desconexión que me interesa preguntar. Mire, usted sabe que como consecuencia del informe de la CIAF, no del informe de la CIAF, de la comparecencia de la ministra, se acordó que se varias medidas, 22, y una de ellas era la revisión de las reglas de ingeniería, y que se revisaron y que el resultado de esa auditoría, de ese informe, es que las reglas de ingeniería que existían en las transiciones estaban bien aplicadas y que además en la actual línea de alta velocidad las transiciones siguen exactamente al día de hoy en el mismo punto que en la fecha del accidente. Sí, pero a ver, que estén bien aplicadas no quiere decir que obliguen, es que es una diferencia sustancial en este caso. Una cosa es que algo cumpla con la regla de ingeniería, otra cosa es que la regla de ingeniería te obliga a hacerlo aquí. Eso es lo que no puedo estar de acuerdo y por eso les mandé mi correo. Si nosotros hemos estudiado su correo, quiero clarificar ya que lo hemos estudiado. Que se diga que es que las reglas de ingeniería no obligan a eso. Es que si no, estábamos haciendo una regla de ingeniería que quitaban el RTMS de las estaciones. Eso no puede ser. Mire, la desconexión. He dicho que acumule sus preguntas. Ya, pero ahora voy a otro tema. Ahora voy al tema de la desconexión. No, pero lo de acumular preguntas no va por temas. O sea, acumularlas todas. Voy a acumular ahora en relación con ese tema, presidente. Y luego con otro, en relación con otro tema. Claro, hombre, con otro tema relacionado no, con no, el no. Las acumule todas las preguntas. Pero sí, pero es que no me entiende usted. Que le voy a hablar de otro tema relacionado con el accidente. Vale, acumúlalas todas. Voy a concentrar usted también me ha entendido, ¿verdad?
Aquí se ha hablado por parte de usted, y no estaba en su correo, de lo que ha querido y me ha parecido bien, pero ha hablado usted de la desconexión del sistema RTMS como consecuencia. ¿Usted es consciente de que a partir de la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago, por esa línea circularon 17 trenes y que dieron en 8 horas y media de funcionamiento 7 incidencias, de las cuales 5 exportaron el control de la protección del tren al maquinista, porque había un fallo cada hora y media de funcionamiento? Y sabe usted que los problemas, conoce usted, porque se ha seguido las comparecencias, sabrá usted que estos problemas se debían a causas en la saturación de la memoria del ordenador. Había otra serie de fallos, fallos que no se leía la primera baliza de entrada de la línea RTMS. Usted sabe, y si no lo sabe, se lo digo yo, desde el día 20 de aquel mes se mantuvieron correos electrónicos entre Bombardier y la Dirección General de Seguridad de Renfe para identificar los problemas y para buscarle soluciones. Y como no era posible encontrar soluciones por parte de Bombardier, se solicitó la desconexión y después de la evaluación por parte de la Dirección General de Seguridad en la Circulación de Adif, se acordó la desconexión y pasar al sistema de respaldo, al otro sistema autorizado que era ASA. ¿Usted conoce estas circunstancias? Sí, sí. Bien, y dicho esto, era conocer y ahora va la pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿usted es conocedor de que la decisión que toma por razones de seguridad, los responsables de seguridad, que es una cosa muy importante, obedeció a estos problemas de fiabilidad y que se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión la especificación técnica ETI de control, mando y señalización, como la norma europea UNE 50-127 llamada CENELEC, que vincula la fiabilidad de los equipos con la seguridad, ya que una baja fiabilidad implica circular en condiciones de anormalidad? A ver, yo conozco. ¿Le parece que esta decisión basada en estos términos y dada la reiteración de los fallos no era una decisión razonable y procedente en función de seguridad, con independencia de que usted, que no tenía que tomar decisiones de seguridad porque no tenía esa responsabilidad, hubiera elegido otra? A ver, le digo, he dicho en mi alocución muy claramente la diferencia entre fiabilidad y seguridad. Son dos temas muy distintos. Obviamente, si hay un problema y pasa 7 veces, te va a pasar 7 veces. Eso está claro. Y pasa muchas porque es que está ahí. Lo que hay que hacer es analizar el problema, ver qué repercusión tiene, ver si tiene una solución sencilla, que en mi opinión técnica la tenía, bajar la velocidad. Claro. Y si no la tiene, pues analizarlo. Pero usted no tenía que tomar la decisión. No, claro que no. No, la tenía que tomar responsables de seguridad en la circunstancia. Hago comentarios. Sí, sí, pero yo le hablo de un tema de fiabilidad. Y le repito, la fiabilidad fallaba. Y están muchas puestas de servicio de RTMS, la fiabilidad ha fallado. Y nos hemos dejado las pestañas para encontrarlo. Y una vez que lo hemos encontrado, pues se ha resuelto. Mi opinión técnica, modestamente hablando, se podía resolver ese problema técnico. Y el problema es que decidimos ir al ASFA con el nivel de seguridad que tiene el ASFA, que le digo que es el que tiene y es menor que el del RTMS. Y para mí, haber circulado esos 14 kilómetros en el modo degradado de RTMS, que es SR a 100 por hora, hubiera sido más seguro que circular en ASFA a 200 por hora. Desde Renfe se consideró que era muchísimo más peligroso. Bueno, señor Fernández. Le digo otra cosa. Si quiere acabar, acabe. No, lo que le quería decir es que se me ha ido. Bueno. No, se le ha ido. Se me ha ido la cabeza. El tiempo ha establecido un nuevo récord. Pero hasta aquí tenemos que agradecer la intervención del compareciente, darle muchísimas gracias por sus explicaciones, por su claridad, si puede estar o no de acuerdo. Pero en todo caso no ha sido una declaración en absoluto ambigua y por tanto se le agradece, no caerá en saco roto y siempre será bienvenido a esta casa. Sabemos que esto no es un tramo agradable, pero siempre será bienvenido en esta casa, que es la suya, porque en definitiva es la de todos. Si no usted, tampoco estaríamos nosotros aquí. De manera que muchísimas gracias. Muchas gracias, y solo decir que como es la casa de todos, por eso me dirigí a ustedes. Yo creo que es algo que deberían hacer más los ciudadanos, escribirles por correo electrónico directamente, porque son nuestros representantes, y aquí he venido a la casa de todos
No he querido ir a la prensa, no he querido ir, he querido venir a la casa de todos, donde me siento más protegido, mis opiniones técnicas, aunque haya opiniones diferentes, por lo menos son respetadas. Muchas gracias a todos.